Decide todo. Juegan una mano y el que gana mata al otro. ¿Estás loco si crees que va a pasar eso? Ya decidiste entonces. ¿Decides qué? Con esta llamada termina la vida de Dulce Sofía. Está bien, lo hacemos. Que comience el juego. Mi nombre es Guillermo Rovira, yo soy realizador audiovisual de la provincia de Misiones. Bueno, voy a hablar un poco sobre mi película 11 vueltas que está próxima a estrenarse. Mi nombre es Rodrigo Olmedo, soy productor y distribuidor de cine y soy el productor de una película llamada 11 vueltas que estamos ya en los últimos días de postproducción, a punto de estrenar, de preestrenar en Buenos Aires. Once Vueltas surge el año pasado, cuando estábamos trabajando con Ternura Film, en más que nada lo que tiene que ver con publicidades y todo ese tipo de trabajos, y le decía a todos los chicos de la necesidad de volver a producir algo nuestro, digamos, que sea una ficción. Y bueno, entonces hicimos como, armé como una especie de estructura, no llegó a ser nunca un guión, y decidimos como filmarlo de manera muy independiente. En la historia surge justamente en un lugar donde yo me crié, digamos, que es sobre la costa del río Uruguay. Yo soy de Oberá, que está a 30 kilómetros de lo que sería el río Uruguay, que limita con Brasil. Y la historia transcurre, es un policial clásico, digamos, que está contado todo en esa zona y también en Oberá, Misiones. Nosotros tenemos una productora, Ternura Films, que se dedica básicamente a hacer publicidad. Y nos estábamos ya abocando demasiado a hacer publicidad y a... estábamos como perdiendo el hilo conductor que hizo que formáramos una productora, que es el cine. Entonces teníamos ganas de filmar algo propio, algo que cuente un poco de lo que tenemos ganas de contar. Entonces nos decidimos hacer esta película, que fue rodada en la provincia de Misiones. Yo vivo acá en Tucumán. Yo en un momento le decía que hagamos como cine de guerrilla, digamos, con esto de que se filma como sea, con lo poco que uno tiene, no tratar de generar una movida muy grande ni a nivel de producción, ni tampoco ni de gastos, ni tampoco trabajar con mucha gente, digamos, con un equipo técnico muy reducido. Finalmente fue un poquito de cada cosa, digamos. Trajimos amigos nuestros que tenemos en todos lados, como Tucumán, Córdoba, Buenos Aires, Corrientes. Así se armó el equipo técnico y los actores también. El protagonista es Maxi Juaniuk, que es un amigo mío de Oberá, que bueno, también trabaja en teatro, es músico. Y decidimos llevar a Ricardo Podaza, que es un actor acá de la ciudad de Tucumán. Básicamente tuve 2 semanas de preproducción instalado en Misiones, en Oberá básicamente, que es donde se filmó. Y justo aprovechamos el Festival de Oberá como para estar en el festival mientras preproducíamos.
Estuvimos 10 días de rodaje y bueno, la verdad que es la primera vez. Yo estuve en varias películas, en varios rodajes, pero es la primera vez que estamos haciendo todo el trabajo de postproducción, que la verdad que es muy grande, que uno siempre lo tiene en cuenta y siempre se imagina lo arduo que es, pero vivirlo es diferente. Está filmado de una manera muy clásica, porque la idea también era, desde un principio la propuesta iba a ser como mucho más independiente, la idea era trabajar con cámaras mucho más livianas, con equipos mucho más livianos, finalmente se terminó trabajando con un poco más de equipo, ya llevamos luces y qué sé yo, entonces terminamos haciendo una apuesta más clásica. Está bien, a mí me gusta el clásico y se podría decir que es un policial blanco, no un policial negro, porque no, en ningún momento se ve sangre, prácticamente nada. Pero bueno, tiene todos los elementos del policial clásico, digamos. Se está terminando ahora justamente la postproducción de sonido en Buenos Aires. El estreno es el 10 de julio en Cine Color en Buenos Aires, dentro de lo que sería el marco del lanzamiento del festival Oberán Cortos, porque la película justamente está programada como película de cierre del festival. Eso es el sábado 18 de julio en Oberá Misiones, donde se hace el Festival Internacional de Cortometrajes. Una experiencia muy agradable y muy buena, porque nada, estamos por estrenar la primer peli de Ternura, la primer peli mía como productor, y muy contento y feliz por este. Sabes qué hacer. Dale el arma a tu marido. Terminemos con esto.